fue de siempre. Luego te vas dando cuenta a medida que creces. A mí en el yo en el colegio era un individuo muy callado y muy tranquilo. Incluso en los escolapios, yo estudié en escolapios de más mayor hasta que entré en náutica. Quería ser marino mercante. Entré en náutica, me llamaba el hombre tranquilo. A mí ya me podías decir, te hemos suspendido, hay que ir a hacer un via crucis no sé dónde. Entonces, pero sí, me caían castigos a todo meter por rayarlo y dibujarlo todo. O sea, mi afición es de... En casa mi padre también me lo comentaba, es que hasta las paredes, tenían que ir pintando la casa. Pintaba y rayaba además la pared. Hacía un vaquero y no dibujaba, la rascaba. La afición era esa, pero era una afición. En mi familia siempre han sido militares y marinos. Familia de mi padre, paterna, marinos. Familia de mi madre, militares. Y entonces yo siempre quise ser marino mercante. Oyes historias, les oyes hablar y claro, lo llevas ya, ¿no? Mi idea era ser ingeniero naval. Pero como era un chiquillo, mi padre me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Eso no te lo podemos pagar, hombre. Dije, bueno, pues marino, ¿y tú sabes lo que es eso? Dice, ¿tú sabes lo bonito que es ir con corbata por la calle, ir a una oficina y tal, y no ir como van? Digo, bueno, no me líes. Marino mercante. Entonces me hice mi bachillerato, lo hice total y completo, o sea, los 6 cursos, pero universitarios. Y porque quería ser ingeniero naval, nada. Nos pusimos así y dije, bueno, pues seré el marino mercante. Y me apunté en la Escuela Naval de Barcelona, en la Náutica de Barcelona, en la Plaza Palacio. Pero yo dibujaba ratos, yo siempre dibujé. Y ya cuando estaba en Náutica, que tenía 16 años, iba a cumplir 17, yo necesitaba dinero. En mi casa éramos dos hermanos y los dos estudiábamos. Y mi padre era un empleado del Estado, marino retirado, empleado del Estado, y el hombre no... bastante hacía, ¿no? Nos vestía, nos daba de comer y nos... Entonces yo pensé, como dibujo algo, pues voy a hacerlo, voy a ver si gano dinero. Y empecé a hacer anuncios de Caribe Moto, que aún existe, para anunciar motos, coches de ocasión, anuncios para Mistol, anuncios que me venían... Publicidad. Todo publicidad. Y como me gustaba mucho el cine, me hice lo que es la inocencia, ¿no? Aquello, pero a mí me funcionó. Me hice una carpeta con cabezas de actores y actrices. Me hice una carpeta. Y claro, no me fui a las distribuidoras normales. No, me fui a la Metro, a la Paramount, a la Warner Bros. Hombre, tú mismo, a la Fox. Con mi carpeta. No, ya tenía 17 y ya empezaba a ser un hombrecito. ¿Con 17 años? Sí, tenía 17. Entonces tenía 17 años. Y en la Fox... La 20th Century Fox, Hispano Fox Film, distribuidora española. Había una señora, una chica, María Rosa Úbeda, aún me acuerdo muy bien y mucho de ella. Y un jefe de publicidad que estaba a punto de retirarse. Y esa chica confió mucho en mí, porque ellos tenían a Soligó. Soligó era el dibujante oficial de la Fox y lo fue hasta, yo que sé, hasta siempre, ¿no? Hasta que vino Vendrell de la Paramount y entonces se contrató a Macario. Ahí cambió. Pero, y este hombre lo hacía todo. Y esta chica me dijo, bueno, pero te veo mucha ilusión, te vamos a dar fotomontajes, algún anuncio especial, alguna cosa que él no quiera hacer. Entonces va y me dan un cartel de un documental de Leopoldo, el rey de Grecia, un documental de animales. Pero un cartel, ya, claro. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, hemos de anunciar la presentación de Millie Perkins, nos haces un pluma. Además te puedes ir a Chamartín, que distribuye películas con nosotros, porque ahí había un problema. Yo es que tal vez os alargue mucho todo esto, ¿eh? La historia es larga. Había un problema internacional, hubo un problema en España muy grave con las producciones norteamericanas. Entonces Franco acabó con eso, el gobierno, diciendo que solo podían entrar tantas películas americanas para tal productora, ¿no? Tal distribuidora. Entonces el invento que fue hacer más distribuidoras, Chamartín, distribuidoras españolas, que se encargaban de distribuir alguna película americana que quedaba fuera de cupo. Entonces en la Fox la chica me dice, vete a Chamartín, vete aquí, vete allá, y ahí mira, ahí tienes La Colina del Adiós, que es una película nuestra, ahí tienes una presentación de Ingmar Bergman, el séptimo sello, la presentación la hice yo, un pluma, aún lo guardo. Presentación de Ingmar Bergman en España, el séptimo sello, hice un retrato de Ingmar Bergman, retrato de la muerte, lo guardo como oro en paño. Tengo muchas cositas de esas. Iba haciendo. Iba ganando.
Claro, haciendo de muchas. Me dieron la Colina del Adiós unas tarjetones, unas de película, de esos que se ponían en el vestíbulo, sí. De cartón. 10 o 12 que pesaban como una mesa. Para que me las llevara casi y cambiara el rótulo, porque si la película tenía otro título. Y yo no tenía ni para un taxi. Fui andando desde la calle aquella mayor. Es decir, con sacrificios. Y yo con eso empecé a pagarme mis vicios. Y en la escuela. Pero claro, fue un arma de doble filo. Estaba haciendo nudos marineros y a la vez pensando en irme a dibujar. Había que... Claro, y pensaba, hombre, ahí tengo un pluma y tengo que hacer esto. Y yo, Amor y Guerra, una película con Robert Wagner y tal, y voy a pegar... Los fotomontajes era... Yo me llevaba archivo y recortaba las fotografías. Y se pegaban unos cartones, se hacía un montaje y lo rotulaba. Y al título hacía una composición fotográfica recortada, ya venía el material para recortar y tal. Y eso se llamaban fotomontajes, se hacían mucho. No había ordenador. Claro. Había que trabajar. Había Photoshop. Y entonces eso me hizo decidir. Eso me hizo pensar, tal vez lo tuyo no sea ser marino. Porque no estás pensando, a mí me gusta una hora, ¿eh? Yo puedo estar horas mirando el mar y puedo coger una embarcación e irme a remar, y remar con remos. No. Remar con remos, todo eso a mí me encanta una hora, pero el dibujar y el pintar, el dibujar, sobre todo dibujar me tiraba mucho. ¿Cuándo decidiste dedicarte profesionalmente a la ilustración? Ahí vamos ahora, claro. Entonces, como iba haciendo en la Fox, había un agente de ventas, estaba en distribución y tenía un apartamento aquí en Sitges. Este hombre se llamaba Isal, no sé si ahora ha muerto. Era mucho mayor que yo. Tenía un apartamento en Sitges en la playa de San Sebastián. Entonces este hombre, con su hijo, con un sobrino, empezó a hacer unas historietas. Que cada cuadernillo era una película de la Fox. Y esto, con permiso de Vistany era el director de la Fox. El director, con un permiso de él, él editaba esos cuadernillos. Los cuadernillos eran tebeitos, o sea, era una película, por ejemplo, una Alaska Tierra de Oro, pues te proporcionaba unas fotos, a mí no hacía falta porque estaba abajo en publicidad, podía llevarme las que me diera la gana, y le hacías el tebeito con un guión, y la portada se componía fotográficamente. Y eso se lo hacía un sujeto muy malo, perdonadme, pero es que era muy malo, yo empezaba, pero aquel tío era muy malo, se llamaba Pamies. Y un día me llama y sale y me dice, oye, ¿no rotularías estos cuadernillos? Porque además yo rotulaba los cuadernillos. O sea, ponía... Yo he hecho las letras de las tebeos, ¿eh? Los bocadillos. O sea, los bocadillos yo los rotulaba y una letra y me gustaba mucho rotular y los rótulos de la Fox y tal. Digo, hombre, sí. Digo, y dibujarlos también los dibujaría. Ah, venga. Digo, bueno, es igual. Dice, va, pues hazme uno. Y le hice uno. Ese fue la muchacha del trapecio rojo, Alaska Tierra de Oro, y lo ve y sale y dice, ¡hombre! ¡Pami es fuera! Este tío, venga, me vas a hacer un cuadernillo al mes por lo menos, ¿eh? Si no, me voy a enfadar. Y digo, ¿y la portada? La portada, y lo rotularé. ¿De cuántas páginas hablamos? Y estamos hablando, ya os haré unas fotos, tengo alguno. Los cuadernillos pequeños, no eran muchas páginas. Serían 8 o 10 páginas. Sencillitos, unos cuadernillos sencillitos. Y bueno, y dice, si me lo rotulas, me haces la portadilla y me haces la historieta, tanta pasta. No sé si me pagaban 1.200 pesetas o 1.300, pero estamos hablando del año 57, ¿eh? Era dinero. Y yo al mes venía aquí a Sitges porque venía a veranear, mis padres además me pagaban, es que hasta eso. Nos estábamos 2 meses en Sitges, mi hermano y yo. Y yo me iba ratitos a casa en lugar de todo playa y yo tenía pasta. Y un día, cuando le fue a entregar una de estas historietas, había un profesor de restauración de Bellas Artes con él sentado en la calle, en la playa, y vio lo que hacía y me dice, tú estás haciendo el burro, tienes que irte a Bellas Artes y formarte y dedicarte a esto, porque si estás todo el día haciendo esto, y lo haces muy bien. Y le digo, pero si estamos en verano, ¿y cómo me voy a examinar? Y dices, igual, tú te presentas en septiembre y yo te aseguro que apruebas. ¿Qué estudios tienes? Digo, bueno, hasta el séptimo, hasta los 6 y 7 y el preuniversitario. Te harán el examen de la escultura y lo harás durmiendo. Y sí, fui 2 tardes, hice el examen, entré. Entonces entré en Bellas Artes y empecé a tomármelo en serio. Empecé a estudiar en Bellas Artes
y a la vez hacía estas cosas. Pero como esto del cine tenía estos problemas que os he contado antes, había problemas de distribución, entró Vendrell en la Fox, Vendrell lo revolvió todo, ya no quería que se editaran los carteles en litografía, tenía que ser en offset, ya lo más moderno. Y yo pensé, esto se te acabará. Y entonces conseguí una entrevista con Bruguera. Y empecé a hacer algunas cosas en Bruguera, ya profesionalmente, unas historietas para Sisi, unas historietas del oeste y tal. Y entonces de ahí, y en Bellas Artes conocí a un chico en Bellas Artes que me dijo, vete a una agencia de dibujantes, hombre. Digo, ¿ya cuál? Dice, vete a una que se llama Selecciones Ilustradas y enseña lo que tienes. Y así lo hice. Entonces yo tenía 21 años, iba a cumplir 21 años. Y estamos hablando del año 61, 60 o 61.